periodo de 10 años consecutivos, repetido cíclicamente, referido especialmente a cada una de las decenas de siglos. Por lo tanto, cada década después de la era común, comenzando esta en un año terminado en 1 y finalizando en el siguiente año terminado en 0. Sin embargo, a veces es empleado como sinónimo de decenio o como referencia a lapsos no cíclicos y que tampoco son exactamente de 10 años. Decadencia, pérdida progresiva de la fuerza, intensidad, importancia o perfección de una cosa o una persona. La decadencia de un conjunto, periodo histórico en el que un movimiento artístico o cultural, un estado o una sociedad, etc., va perdiendo la fuerza o los valores que la constituyen y se debilita hasta desintegrarse. Por ejemplo, Aristófanes. Cadencia. Sucesión regular de los sonidos o los movimientos que se va repitiendo en un periodo de tiempo determinado. Cadencia. Manera regular de ocurrir algo en periodos de tiempo que se repiten. Cadencia. Regularidad y proporción en la combinación de las duraciones de los sonidos, que es propia de la música. Adaptación de los movimientos a esta medida del sonido, que es propia de la danza. En una posible época de decadencia afectiva, los invitamos a viajar por una década de espectáculos con cadencia propia. ¿Te trancó o soy yo que tengo algunas dificultades porque estoy desde el celu? Bueno, lo primero que podemos poner es que ahora el Antel Arena solo va a tener hamburguesas de carne vacuna. ¿Entienden? De carne vacuna. Chiquis, ¿nos ponemos a cantar? Digo, no podemos cantar por Zoom porque somos unos cuantos y no. Dale. Se me hace. Un, dos, tres, pues. Y se me hace más grande. Hoy que el cielo mío. Viste que se cruza pila, ¿no? Che, ma, ¿viste mi remera de Winnie Pooh? Gustavo, el micro prendido. ¿Cómo me muteo desde el celu? Es igual que la compu, tenés tres puntitos ahí arriba. Che, Chris, me dijo Petinati que quiere entrar. ¿También somos Pet Friendly? Che, pero antes, ¿vieron que el de la fila? ¿Qué coronavirus? Se te trancó y no se escuchó. Sole, ¿con cuál me muteo desde el celu, vos sabés? Sí,
herramienta fantástica. Ay, sí, el Zoom es buenísimo. No, la planchita. Listo, Sole me explicó cómo mutearme y desmutearme. Los chicos damos 5 y arrancamos, ¿sí? Lo otro que podemos poner es que si va a haber un carnaval que sea por internet, ahora Jessy López nos puede subir el brillo. Bueno, pará, antes de seguir, ¿vieron el video del piñe ese que hace? Ah, se trancó. No, es así el video. Pilato, no sé, me parece que puede ser interesante. ¡Pónganse cojo, pues! Supongo que están ensayando todos respetando el protocolo. Obvio. Usan barbijos, se cambian los zapatos cuando entran, no besos, no abrazos, no cantar demasiado cerca por el tema de las gotículas. No sabemos qué va a pasar con el carnaval y si va a haber trabajo para todos, pero qué bueno que pudieron empezar a juntarse. Les deseo un feliz carnaval. Gracias. Ya escucharon, muchachos, ¿no? Relajo, pero con orden, ¿no? Ustedes estuvieron bailando.
Pero ¿y si están cansados? Ya se habían juntado antes. Bueno, mire, lo que tengo para decirles es sumamente importante. ¡Me encanta lo que hacen! Los sigo desde que empezaron cuando hicieron Don Bosco. Me vi el espectáculo de las fotos familiares. Después les seguí la gira. ¡Me encantan las parodias que eligen! Ojalá que este año les vaya muy bien. Les deseo un feliz carnaval. Esperen un segundo, Tiene razón la señora, ¿no? Meta baile. Todavía no pensamos qué parodia vamos a hacer. Sí, aunque siempre nos destacamos en ese rubro. Pará, ¿por qué se ríe? ¿Porque nos falta el aire? Sí, pero siempre nos destacamos en ese rubro. Todos bailan zarpados menos nosotros. Es una forma de atacarse. No, que yo digo que todos pensás en una historia para 10 años. El original esté bueno. Bien, Gus. Muy bien, te felicito. Que el original, o sea, que la parodia, después que la hagamos, la gente vuelva al original y se dé cuenta que le suma en su vida. Correctísimo. ¿Cuál para el público? Correcto. Podemos hacer una parodia con pila de vestuario, así mostramos y ganamos un puntito en esa rubra. Tenemos que ser graciosos. También. Vamos a tener un par de rematadores, Cucuzú y Cacho Deni, están libres ahora. A eso le tiran el centro. Yo creo que tenemos que mostrar a los Aristófanes tal cual son. Mostrar un temita bien fuerte para evitar la parodia. O al final, eso al final son buenos, ¿viste? Imagínate con un... Los villanos también están libres, tengo el teléfono. Pará, ¿qué tenga que ver con la realidad que estamos viviendo, o no? Bueno, hagamos un espectáculo que hable de eso entonces. Que en el festejo de los 10 años se vea la odisea que fue nuestro paso por el carnaval, ¿no? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a levantarte. Es que me gusta cuando besan. ¡Hola, palmares! Y yo como alumno para el otro. No me la sé más. Pero vos sabés que, pará, ¿sabés el tema que me gusta a mí? El del tambo. Tan bonita como va. Tan bonita que... ¿Te gusta esa? Está buena, besito, ¿no? Besito. ¿No? ¿Un besito? Buenas noches. ¿Un besito? Buenas noches. Ah, se confundió, me pidió un beso. ¿Qué andas haciendo, loco? ¿Qué andas haciendo? No, le estoy pidiendo una monedita, porque... ¿Qué andas pidiendo? Tenemos que trabajar, que te enseñó a estar crudo, Diosito. Bueno, sí, pero me enseñó a limpiar, pero... Meta a limpiar, lampazo horrible. ¿Entendés? No seas malo, Diosito. Tenemos que trabajar, loco, no andes pidiendo moneda más. ¿Vos respetaste el protocolo acá? Sí, yo. ¿Te pusiste alcohol destilado? Destilado y este otro también. Claro. Tengo un poquito de piojo, pero eso no hace nada mal a nadie, ¿no? No, Diosito, no. No tire los piojos, Diosito, pueden tener ese coronavirus. Bueno, Jonita, pero escúchame, ¿sabés que la estamos pasando mal? ¿No tenés una monedita? Porque tenés un barbijo todo con brillo. No, disculpe. ¡Me quiero matar! Señora, disculpe, no, ¿qué andas pidiendo moneda? Disculpe. Mira qué linda que es aquella. ¿Vos la conocés? Se llama. ¿Cómo sabe el nombre, boludo? Es mi novia. ¿Es tu novia esa? Siempre me echa culpa de todo. Cuando llueve dice, por Dios. Siempre soy yo, ¿entendés? No, ¿y sabes qué? ¿Sabes qué es lo más lindo? Que ahora está embarazada. ¡Por Dios! ¿Y fuiste vos o una paloma? No, fui yo. Ah, está bien. Pero después te cuento cómo se ha llamado el Jonah. Pará, Diosito, vamos a hacer un mango acá, que sale tanta gente. Bueno, pero pará, ¿sabés qué se me ocurrió?
¿Vos te acordás cuando comíamos a veces? Sí. Que si de repente teníamos hambre, teníamos ganas de comer fideo o algo así, imaginamos el olor. Imagínate un olorcito a chorizo ahora. Si dicen chorizo, dice el presentador oficial del escenario de agrupaciones carnavalescas. Y si dicen eso, es Silvio Silva, presentes. ¡Bueno, Silvio! ¡Que no chifle, que no somos perros! ¿Cómo anda, Silvio? Excelente. ¿Está haciendo un tabladito acá? ¿Tabladito ustedes? Sí, tenemos un escenario aquí donde vamos a hacer, en este caso también, un sorteo, ¿sí? Con varios premios sensacionales para compartir con todos ustedes. ¿Sabes qué? ¿Está bien? No tenés moneda. Bueno, está, después hablamos. Diosito, no saludos. Diosito, Nilsito. Escuchá, Silvio, por nosotros queríamos hacer un binguito, algo de eso que hacen los tablados, que hacen con la valleja. Pasó un mango patacurú, ¿sabes? Tenemos donaciones que hicieron presente todos los vecinos del barrio, ¿sí? Están los de Colao. Sí. ¿Ustedes pagan la entrada o vinieron de Colao? De Colao el camión, muchísimo. Sí. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Sí, tenemos de todo. Sí, tenemos un espumante, ¿sí? Que trajo la gente del Hospital Británico. Claro, lo trajo la Oso. El espumoso. El espumoso. Sí. El espumoso. Es una remera pará, especial. Pará, esta sí. Remera, ¿sabes quién la usa, no? El Mosilla. Para los que no conocen, es el Tito. Si ustedes conocen al Tito, ahora cuando baje por ahí, le van a sentir olor. Tiene olor a suavecito. Es una marca de suavecito, se llama. Pero tiene un olor particular. No es olor a nada que ustedes dicen, olor a Diosito, no. Tiene olor a perfume. ¿Está? Esta. Va también para el bingo. Pará, Diosito, que vienen los premios importantes. Tenemos el envase de cerveza. Vacío. Ese es de los nuevos que están vendiendo en Tata. Esta está buena, ¿eh? Sí, lo puedes rellenar con jugo Tan también. Bueno, pará, porque acá vienen los premios, mirá. Jacinto Vera, la remera Jacinto Vera. Ahí va. La del barrio. La del barrio. Esta de Antel, que nos quedó de clavo, porque no la pudimos regalar. Tuvimos 40 tablados ese año, entonces esta va. Pará, y ahora viene, mirá. Esto es fundamental ahora para la pandemia. Tapabocas. Está usado. Está usado, no le vamos a decir que no, pero bueno, se lo lleva igual. Mirá, es mi amigo, el moco, tiene un moco acá. Es verdad. Ah. Pará, Diosito, mirá, estos son los que te gustan a vos, mirá. A ver. Ah, no sé leer yo, Tomás. Bueno, Antonio Machado, este era vecino del barrio, me parece. El Manchado, a jugar el Manchado. Yo no sé si tenés algo que ver con esto, Diosito, que se llama el valor de las cosas pequeñas. Pequeñas cosas. Ah, no, el léxico. Dame que me voy. Pará, y este, Blancanieves. Para toda la familia. Este tiene dibujito. Bien, chicos, en esta ocasión vamos a ayornarnos, ¿sí? A la tecnología. Entonces vamos a hacer un sorteo mediante una app, ¿sí? La app dice del 1 al 140, que son las personas habilitadas para esta ocasión. Y vamos a apretar un botoncito, que al apretar el botoncito va el número ganador que se va a llevar todos estos hermosos premios, ¿sí? Y el papelito, ¿no? Maravilla. Atención, bueno, la letra entrada, el número ganador es el número 21. 21, ese es el. ¿Ven pasa? Sí, señores, sí, señores. La señora. Un aplauso para la señora, ¿eh? Ahora vamos a ver si se lo ganó o no, porque esa. A ver. Señora, el tapabocas no lo use, ¿sabe qué era? Lo teníamos allá. Sí. A ver, ver. Fíjate el número. Es el 21, sí. Aplauso fuerte para la señora. Grande. Sí. Sí, señora, mire. El espumoso, una maravilla. Mirá, aprobame el olor de la camiseta del Tito. Aprobalo. A ver. Ah, mirá, no, es esa no la tengo. No, esa no, digno puente. No, esa no, la otra, esta. A ver. ¿Viste? Suavetito, ¿sí? Aprobado, llévate todo. Una maravilla, te digo. Quedate hasta el final, ¿tá? Espere, Silvio, ¿sabe que? Sí. ¿Sabe que nosotros vimos que andaba unos gurises acá que venían a hacer unas cosas? Sí, como sí, un tablado. Tranquilos, ustedes vayan que yo los presento. Chao, ¿sí? Silvio, dale. Este conjunto surge en el año 2011, señores, para presentarse al concurso 2012. ¿Sí? Estos locos hicieron 9 carnavales, ¿sí? Donde en 4 de ellos avanzaron a la liguilla. Salieron cada vez que avanzaron a la liguilla en cuarto lugar. ¿Sí? 2013, cuartos. 2017 cuartos, 2014 cuartos, 2019 cuartos. Es como una casa grande, tiene pila de cuartos. Sí, y además ganó, ¿cuántas menciones ganó Aristófanes, por ejemplo, en 9 años? Penta. ¿Cuántas menciones ganó Aristófanes en 9 años? 6. ¿6? ¿Qué más? 20. 20, ojalá. Sí.
9 menciones en 9 años, un relojito, ¿sí? Tenemos 2 menciones, por ejemplo, a Electrista Parodistas, 2 menciones a Parodial, ¿sí? Tenemos también mención a Comunicación, mención a Revelación, mención también a Mejor Actor, tenemos mención, por ejemplo, una mención especial que salió en el año de debut, ¿sí? De 2012, donde una persona llamada Federico Pereira, ¿sí? Obtuvo el premio a la figura de Parodistas con una ronda de ventaja hacia sus oponentes. Y en esa ocasión interpretaba ni más ni menos que a la personalidad de Don Bosco. Juan. Hasta Luna Park. No sé, sería un sueño. O el Gran Rex también. Me encantaría. En serio, Juan. ¿Qué? Tenés que progresar, tenés que seguir con tu carrera. Míreme a mí. Ya soy obispo, Juan, vos seguís en la calle. En la calle no. Yo estoy en el oratorio con mis muchachos, ¿entendés? Bueno, de eso tenemos que hablar. Se están quejando los párrocos porque le quitás a los muchachos, Juan. Es lo de la nuestra, por el escándalo que hacen los tuyos. Decidieron echarte, Juan. ¿Cómo que echarme? Y seguimos en Turinoche dando siempre buenas noticias. En este caso, un cura en situación de calle con más de 7 docenas de niños a su cargo. Vamos a mostrar imágenes en vivo de lo que está pasando. Disculpa, me estás diciendo en vivo y estamos acá nosotros. En vivo, yo digo y usted hace. Don Bosco estaba apesadumbrado, atareado, agobiado. Se sentía peor que un tiranosaurio Rex, aquí sí queriéndose atar los cordones y cuando le entramos la basura en el ojo. Yo no puedo ni normal, imagínate de Rex. Don Bosco seguía recolectando niños de la calle. Los niños estaban felices, daban brincos de alegría, se tiraban al piso y hacían pataletas. Se subían todos a caballito de Don Bosco. ¡Pará! ¡Pará! ¡Son 10 niños! ¡Se van a matar! Perdón. El vicario lo odiaba cada vez más. Le daba la espalda y buscaba formas para que Don Bosco se sienta mal. Diez años esta porquería, o sea, para mí no iba. La hicimos en todos lados y es horrible, o sea, la gente, ¿entendés? No lo vas a soportar más, ya llega un momento que va a decir, no. Pau, ¿cómo me estás? Llévate eso, por favor, tantos años de teatro. Bro. A pesar de todo, Don Bosco consigue la ayuda de la marquesa de Barol. La marquesa comandaba un grupo de jóvenes huérfanas. Pero la unión de las jóvenes y los jóvenes trajo algunos inconvenientes. ¡Don Bosco! ¡Esa nena me pegó! ¡Esa nena me dijo una mala palabra! A ver, ¿qué te dijo? No, mi amor, eso no es una mala palabra. Tú tenías que entender que mala palabra es hambre. Niños en la calle. No. Violencia doméstica. No. Culo. No sé si se llama, o sea, porque está como en la raya. Debo decir, sí, no. El oratorio mixto no funcionó. Si hay algo que tiene el carnaval, que tenés que dar vuelta a una escena, estás haciendo algo de chiste, no sé qué, no sé cuánto, y de un momento al otro. Padre. De soberbia pensando que podía ayudar y amar a estos muchachos como hijos. Te pido perdón. Pero si crees que puedo continuar, muéstrame una señal. Por favor. Permiso, Don Bosco. Mi nombre es Francisco Pinardi. Vi el trabajo que hace con sus niños en el laboratorio. Oratorio. Lo que nosotros hacemos es oratorio, no laboratorio. Bueno, en el oratorio ese que tiene. Y sabe que tenemos unos galpones abandonados y me gustaría, hay que hacerle algunas reformas porque están... Pero usted me está ofreciendo un lugar para ir a vivir con mis muchachos. Sí, hay que arreglarlos un poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es la señal, ¿verdad? ¡Muchachos! ¡Tenemos lugar para el oratorio! ¡Sí! Es necesario, no lo vamos a negar. Pero gracias a Don Bosco encontramos un lugar.
hacer esta parodia para nosotros fue algo increíblemente importante. Nos llenó de un montón de encuentros. Y por momentos, para todos los que crecimos en este ambiente, sentíamos que estábamos continuando con la obra de Don Bosco al decir que un 31 de enero de 1888 fallece Don Bosco, con 72 años. Él gastó su vida por los jóvenes más necesitados, entendiendo que el amor es la llave que abre puertas y conduce caminos a miles y miles de jóvenes en el mundo. Y lo decíamos en aquel 2012 y lo volvemos a decir ahora. Lo hizo con una pequeña gran consigna: estén siempre alegres. Hoy no voy a decirte que mis ojos son ciegos ante un mundo triste, que es tan fácil la esperanza y que no frustra la injusticia. Una realidad que llama a jugarla por el bien y se choca contra un muro de egoísmo cruel. Y ya lo sé, siento el compromiso, pero a veces no alcanza y me cuesta no pensar en mí y poner al otro en el corazón. Pero hoy veo en una historia a un santo que se animó y al caminar por la cuerda me pregunta ¿hasta dónde vos llegás al tomar el desafío? Con una confianza ciega en que sos un sueño vivo.